¿Qué pasa, mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Henry93 y estamos hoy en Dead by Daylight. Creo que así se pronuncia. Ya, espero estar pronunciándolo bien. Así que vamos a darle caña a este juegazo que quería probarlo hace mucho tiempo. Así que vamos a ver qué tal. Ya estuve probando, ayer jugué un ratito. La hice de superviviente. Ok, vamos a hacer unas partidas de superviviente y el próximo video vamos a hacer partida de asesino. Todavía no me he puesto las pilas con el asesino porque como todavía soy novato en esta cosa, no quiero que se pierda tan rápido. Así que vamos a darle mejor con superviviente. Dale que más o menos ya dura un poquito más la partida. Esperemos que esto cargue y seguimos. Bueno, loco, estamos listos entonces. Vamos a. Obviamente el tutorial no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos. Vamos a jugar como superviviente. Como le dije, el próximo capítulo vamos a darle como asesino. ¿Ya? Hace rato quería jugar este juego y la verdad es que decía, no, o sea, como que no entendía mucho qué es lo que se tenía que hacer porque la verdad no le había puesto mucha atención. Pero dije, vamos a darle oportunidad para tenerlo en el canal. Este mismo soy este pelado. Ya, y tengo solamente a este superviviente, así que ahí más o menos ir sacando este. Ah, son capítulos de Halloween. Imagino que estos se van desbloqueando, estos de acá abajo, así que. Pero vamos a darle con este, que es el que con el que estoy usando ahora. Vale, vamos a. Vamos a ponerle pelo. Vamos a poner una gorra. Ahí, placa. Ah, cagado de miedo. Ah, o lo hacemos con bigote. Ahí, es chistoso. Toma, placa. Ok. Entonces, ¿qué es esto? Ah, esta es la tienda, ok. Veamos qué hay en la tienda. Personaje destacado. Ah, ok, ya se compran ropita, que si la cosita, que si la vaina. Ok. Ya, esta es la segunda vez que lo juego, ¿eh? Por eso estoy cada vez que me meto en cosas nuevas como, ¿what? Ah, mira, boludo. Son muchos asesinos. He jugado contra este payaso, he jugado contra este, el Scary Movie. Así que vamos a entonces a darle atrás y vamos a darle a una partida ya. Vamos a ponerle listo. Estoy recién en nivel 4. Pero bueno, ayer lo jugué y me dio varios sustos. está entretenido, no sé, como le estaba explicando antes, no quería. Darle a este juego porque no lo entendía, decía, no me llama la atención, no sé, pero como todo juego hay que probarlo, si no se prueba, no vas a saber realmente si te gusta o no te gusta. Así que vamos a subirle volumen a esta cosa para tener miedo. Vamos a darle listo, y estamos entonces. Vamos a ver qué pasa, aquí se da la red de sangre, son las habilidades que se le dan ya al personaje. Todavía no quiere subir tanto, obviamente está en nivel. Este está en nivel 3, creo que sí. Está en nivel 3 porque le he dado 3 niveles, pero no quiero darle tanto, quiero averiguar bien. Ah, démosle a este. Fotografía de boda quemada. Ofrenda poco común. Ok. De hoy ya la subimos al nivel 4. Dejémosla ahí. Dejémosla ahí y esperemos a ver qué onda, qué pasa con los. Con los muchachines. ¿Y esto qué es? Ah, ese equipamiento de sangre. Esto todavía no los puedo adquirir. Ah, sí. Ya puedo. No pude poner la habilidad, pero ya puedo poner una habilidad, cosa que no tenía antes. Vamos a la partida. Si es que muero muy rápido, o sea, obviamente. Obviamente, lo más probable es que no sea uno de los primeros, pero. Pero sí. Porque de repente, bueno, igual estás jugando con gente de tu mismo nivel, creo yo. Creo yo, como todos los juegos que tienen que ver con nivel, hacen una nivelación a un estándar, así como si eres nivel 1, no te van a poner con un tipo de nivel 30. No sé hasta qué nivel todavía llega este juego en total. Pero me imagino que las habilidades de cada uno deben ser parecidas. Así que, pantalla de carga, chicos, y le damos. Chicos, esto ya cargó. Vamos a darle en el bosque rojo. Veamos qué tal, veamos qué tal. Entonces, me agachamos un poquito.
Hay un superviviente corriendo, entonces vamos a darle a esta vaina. Verga. Ahí sí. Estás pendiente. Lo bueno es que cada vez que se acerca el... ¡Ay! Me equivoqué. ¡Ah, la verga! Que estás pendiente. Cuando suene. Ahí va. ¡Ah, la verga! Es difícil. Es que es muy rápido. A ver, de nuevo. Es más, si lo hubiera dado esos dos, lo más probable es que estuviéramos casi listos. Dale. Ay, no soy el único. Pues digo, estamos al mismo nivel, estamos al mismo nivel. Ahí viene el mío. Atento. No, dale. La cata, perro. Vámonos por afuerita. Nos quedan tres por arreglar. Agacharnos un poquito, no va a aparecer el tipo. Ah, ahí está. Vamos a ayudar a este weón. Ahí está. Y nos quedamos mirando para allá. Si viene de lejos el tipo, lo vamos a chequear al tiro. Me pone nervioso este juego. No soy muy bueno con los juegos de terror, pero este juego está aceptable. Ahí viene el... Pura. Verga, le tocó a él. Ahí va. ¡Ésale! Ahí sí. Parece que son súper rápidos. Ahí está listo otro. Le hicimos. ¡Épale! ¿Y dónde está el otro? Yo voy a seguir a este tipo. Oh, papá. Yo voy a decir a este tipo, aunque escucho cosas raras, ¿eh? Ah, verga. Está listo. Vamos. No he visto el asesino. A ver si la ganamos esta. Ya vamos a sacrificarnos, vamos a acercarnos para allá. Verga. Viene. Escóndete. Ahí viene el perro. ¿Dónde está el perro? No lo veo. Está por aquí cerca, pero no sé dónde el chicho está. Ese fue. Hay que agacharse, loco. No sé, no lo veo. Ahí pego a otro, ahí le pego a otro. Vamos, aquí. Somos dos, somos los mismos que hemos hecho ya dos. Hemos reparado dos de estas cosas. Dos generadores. Verga. No, estar pendiente de que no se acerque el asesino. Y aparte de eso, estar pendiente de cuando se activa esta cosa y poder darle justo en el momento para que no... Para no perder el progreso. Ahí viene. Sale. Vamos, dale. Puro. Está bueno. Pues eso, papá. Vamos. Por aquí. Eso, papá. Oye, primera partida que no me pegan ni una, ¿eh?
Voy a sacar las mejores de los mejores. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Corre, corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Jaja, papá! La hicimos, perro. Es primera vez que gano, loco. Primera vez que gano y que me escapo. Ahí saqué hasta una logro entusiasta. A ver cuántos puseis. What the fuck. ¿Y excavamos todo? Buena, primera vez que saco esto en rojo. Supervivencia. Ay, pues cómo. Se me tuvieron que dar completa eso. A ver esta. ¿Por qué bronce? Al turismo. Nah, pero. Ah, porque ya, ok, ok. ¿Y esto? Audacia. ¿Cómo que no me escondí el asesino? Vergas. Bueno, pero saqué este. Muy de supervivientes. Vamos a darle entonces. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. A ver, unas dos, tres partidas. Entonces ya vamos a ver qué. A ver si se pone un poquito más intenso. Pero como les digo, o sea, estamos con niveles bajos. Así que lo más probable es que el asesino no sea. Aunque ayer. Ayer me tocó unos asesinos. O sea, los tipos. No sé si eran. Porque de repente hay gente que se crea cuentas cuando ya están muy altos. Y se crean cuentas nuevas y juegan con gente nueva. Cuando juegan tipos pro con gente nueva, pues es imposible. Así que vamos a ponerle listo. Y. No, y el payaso. Me tocó un payaso loco. El payaso brígido. Súper complicado. Y aparte también, después me tocó la witch, también la misma que estaba ahí, la bruja. Y deja un pozo en el suelo y tú cuando pasas por encima de ese pozo, te sale una copia de ella y, loco, me asusté como 5 veces, loco. Como 5 veces. Así que... perdón, perdón. O en una roja ahí. La gata. Vamos a cambiarnos ahí todo rojo. Para que no los vean. Parece rosada esa. La gata. ¿Ah? Ahí sí. Ah, la habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad. Aquí. Ajá, ok. Y la habilidad aquí. No. Ah, ¿por qué no sale lo de la habilidad? Aquí, aquí, aquí. Pongamos... esta. ¿Qué, se arrastra o qué? Ah, doble clic, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dice, por cada superviviente trabajando en un generador dentro de un rango de 4 metros recibe una bonificación del 15% de velocidad de reparación. La misma bonificación también se aplica al resto de los supervivientes dentro de este rango. Consigue un 50% más de puntos de sangre por cada acción cooperativa. Está bien, es el que tengo que usar por los generadores. Estar cerca de poder escapar renueva tu esperanza y tus fuerzas. Obtiene un 5% más de efecto de estado. Celeridad durante 120 segundos en cuanto las puertas de salida se activan. Ah, ya está sola. Ah, ya. Ya entiendo, ya entiendo, entiendo, entiendo. ¿Cuándo la puedo usar? Estamos listos, estamos. Ya, pero ese me gustó, el del 15% de velocidad, porque sería un 30%, porque me genera, me arregla a mí, o sea, me da a mi 15 y le da a todos aquellos que estén cerca de mí un 15% más. Así que. Espero salir con otro superviviente que le hicimos cortita, que creo que nos demoramos 5 minutos. O un poquito más, creo yo. ¿Cuánto llevamos de grabación? 17 minutos. Ah, demoramos como unos 8 minutos aproximadamente. Así que... está bueno, está bueno. Tanto tenía el juego, como les decía... no quería probarlo, decía, nah, no mames. O sea, este juego no se ve, no se ve muy entretenido. No lo entendía. Y después cuando ya... hay que jugarlo, hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Imagino que con el asesino debe ser una pasada. Así que vamos a darle
el próximo video entonces con el asesino y vamos a ver con cuál nos gusta más. Yo creo que sí se hace más entretenido con el asesino. Pero como les digo, jugar con el asesino con la habilidad que tengo ahora con el joystick, que todavía tengo acostumbrando a los botones porque no son los mismos. O sea, me refiero a que te hacen las acciones con LT. Yo que juego en Xbox, no se usa ni el cuadrado, o sea, ni la X, ni la Y, ni la B, ni la A, sino que se usa el LT, para agacharse, el LB para correr, el RB para las acciones. Entonces se hace un poquito más diferente. Por ejemplo, si el sistema ese que tiene del generador, que es como para darte más impulso para mejorarlo más rápido, está ahí justo en el medio de la pantalla de carga. Si lo hicieron con una X o con una A, lo más probable es que lo hicieran mucho más rápido. Porque estoy acostumbrado, obviamente, a usar estos botones, ¿no es cierto?, con mi dedo pulgar y la acción un poquito más rápida. Pero aquí te hacen usar la izquierda, ¿no es cierto?, que yo soy derecho y no soy zurdo, obviamente. Entonces, cuesta un poco el adaptarse a apretar el LB para lo que es la acción esa de mejora rápida. Uf, el complejo subterráneo. Este es nuevo, no había estado en esta. Bueno, sigamos a la chica. Vamos a darle aquí. Ah, mira, aquí un generador. Aunque no me gusta cómo suena esto, ¿ah? Ajá, mira cómo sube más rápido. Como... Y viene otro, mira. Uf, este lo vamos a hacer rapidísimo. Dale, 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 dale. Pácata. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Está listo, está listo, está listo, está listo. Págata. Está listo, está listo, está listo, está listo. Perfecto, papá. Vamos a recoger esto entonces. Ahí viene. Ah, verga, verga. Corre, perro. Me agarró a mí. Verga. Corre, perro. Falta por ahí. Corre, puto. Corre. Loco. Aquí hay otro generador. Trae. Este sí me dio. Ah, pensé que se acercaba el tipo. Tengo miedo. Como dice el tipo, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Dale. Dime qué hacen aquí unos cuervos, loco. ¿Qué hace ese cuervo ahí? Que está peleando también con la luz roja. Tengo miedo. Págata. Ahí sí. Ahí activaron ese, ahí está listo. Tengo que hacer esto yo, de esto te lo tengo que hacer yo. Que no se acerque el perro. Dale. Esta la ganamos. Ah, se desconectó un jugador, vergas. Vergas. Dale, apura. Ahí viene el perro. ¡Oh! Pero loco, ¿cómo, weón? No te puedo creer. O sea, ni siquiera como que lo anunció. No mames. No, iba a romperlo, mira. Mira el desgraciado. Ayúdame. Esa.
Ahí viene el perro, ahí viene el perro, ahí viene el perro, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, 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 corre. Si lo había visto, o sea, no lo había visto, pero dije: ¡no! Pensé que iba a saltar antes. Ah, me mató, me mató, me mató. Ya, valí madres. Valí madres. Vale, si aguantamos aquí. Verga. Ya, forcejear, forcejear, forcejear. Tengo que estar así hasta que alguien me venga a salvar, mierda. Aguántala, 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 aguántala. No, no van a venir, no van a venir. Ah, oh, no. Venga, 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 venga. Oh, ya me dio, me dio, ya me dio, me dio, yo. Oh, salvado. ¿Qué fue eso? Nah, pero weón. ¿Qué chucha? ¿Cómo aparece así? No mames. Ahí colgó a uno, ahí colgó a uno. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Tengo que salvarla, pero está. A ver si lo alcanza para allá. Es que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí cerca. ¡Ah! La pilló, hijo de mamá. Ah, si la va a buscar, si la va a buscar, voy a salvar. Ya, voy. Ah, pensé que por aquí iba a pasar. Ya voy, 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 voy. Ah, mames, estaba aquí al lado. Viene, 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 viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Vamos a ver si alcanza a bajarla. Ah, pero es que me acerco ahí, está ahí. Ah, ya la descolgó, ya la descolgó, ya la descolgó. Oh, estoy lleno de sangre, estoy sangrando, estoy sangrando. Oh, no mames, está difícil esta partida. Bueno, a ver qué cosa, algo roto para allá. Oh, este tan. Ahí viene, ahí viene. Está ahí, está ahí, está. Está pendiente de ese generador. ¿Dónde está el perro, weón? Vamos cambiando de lado, vamos cambiando de lado. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está el generador? ¿Cómo es que hay aquí? Algo para recuperarme porque estoy haciendo mucho ruido, estoy haciendo mucho ruido. Ah.
Eso no es sonido de que viene. No. Pensé que era cuestión de que viene. Linterna. Ya. No sé si me va a servir tanto la linterna, pero... Mames. Está lejos, está lejos, está lejos. Vamos, vamos por el generador. A ver si alcanzo a guardar aquí. Ah, esa verga. Otumbe. Ahí sí. Ah, la colgó, la colgó, la colgó, la colgó. Está lejos, está lejos, está lejos. Alcanzará a hacer esta, ¿no? Ahí la salvaron, la salvaron. Pero... Ahí sí, bueno. Ahí le di excelente. No, mames, 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 no, hijo de puta, no, pero es que como, perro. No, man, mames. O sea, el tipo tiene esa, una habilidad de ponerse... Ah. Ya morí. Ya me morí. A la verga. Bueno. No siempre se gana. No siempre se gana. Sacrificado. ¿Por qué me dan tantos puntos? Qué rabia no poder verlo a veces. Hoy gané más puntuación ahora que la otra vez, que la otra vez hice unas cosas doradas. Ya, juego otra más que he picado, que he picado. Que he picado con que hice 12.000 puntos nada más, ¿no? Bueno, igual otro mamen también que se desconectó. Ya, vamos. Vamos a darle una más, una más, una más que quede picado. O sea, ¿cómo cresta te vas a dar cuenta de una de un asesino que sea invisible, pues weón? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosa más difícil? ¿Qué es ser paciente para estos juegos? Vale, listo, plácata. Uf, papá. A ver si le damos otra habilidad, La linterna, Ah, a ver que cargue esto. Ya, yo estoy listo, boludo. Veamos qué le puedo dar a esto. Dicen. Una cuerda bien tejida que se usa en rituales de oración. Se puede atar a la llave. Esto todavía no lo... No, me cuesta entender. Una tira de cuero atada alrededor de la linterna. Para mayor agarre, aumenta ligeramente la precisión de la linterna y acumulable. ¿Ya? Ah, ok, esta es una habilidad. Te motivas cuando te encuentras en aprieto. Otorga un 3% de velocidad adicional a reparaciones, sabotaje. Curaciones, rescates, saltos, purificaciones, aperturas de puertas de salida y desbloqueos mientras... ¡Ajá! O sea, esto está bueno para cuando me den la habilidad. Cuando ahora estuve en nivel 5 y pueda tener otra habilidad, eso está bueno. Va a ponernos este también. 3% es una mierda, la verdad, pero bueno. Es mejor algo que nada. Dice en internal estándar. Puedo usarlas para no. Ah, ya, esta te la dan como. Como si la puedes usar. A ver, por ejemplo, equipamiento.
Y puedo usar esa, puedo usar esa. No, pero usemos este todavía. Dice, estar cerca de poder escapar, renueva tus esperanzas y tus fuerzas. Tiene un 5%. Ah, ya lo vi. Te permite recibir cura. Ah, ok. Ya. Pasa que antes no sabía, porque como no tenía ninguna desbloqueada, no tenía idea para qué era cada uno de esos. Aunque lo había leído y dije, esto se tiene, esto es una habilidad, pero no sé cómo colocarla porque obviamente no está. Pero ahora sí lo sé. Ya. Vamos entonces a la última partida. Ganamos una, perdimos. Bueno, la primera que ganamos no vimos. O sea, no vi al asesino en ningún momento. En ningún momento. Capaz que se quedó offline. Se quedó AFK ahí y ganamos porque el tipo se quedó AFK. Pero en la anterior ya el tipo estaba mucho más activo. Yo creo que. No sé si la alcanzamos a perder. Aparte que teníamos un superviviente menos. Y obviamente sí tienen que ser los cuatro, porque si no. O sea, de a tres o de a dos, imposible. De a uno ni decir, pero está entretenido, quiero ser asesino luego, pero lo vamos a hacer mañana. Yo creo que mañana hoy día voy a subir este video y mañana jugamos con el otro. Loco, me tiene impresionado no poder jugar el ¿cómo se llama? El Demon Souls. Oh, qué juego, loco. Qué ganas de tener una PlayStation 5. Bueno, qué ganas de tener la PlayStation 5, la Xbox One Series X. O la Xbox One X. Perdón, la Xbox One. Y dale, si Xbox One es la que tengo yo. La Series X. Serie X y Series S. Pero más que nada, loco. El Demon's Souls está hermoso. Hermoso, 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 hermoso. Aparte que siempre paso peleando de que hay personas que tienen ya el juego y siento que no saben jugar y digo, no, ¿por qué no puedo estar yo jugando ese juego? Capaz que sea al revés, que realmente sea difícil el juego y que no es tan fácil como me lo imagino. Pero yo siempre jugué juegos de ese estilo y no me dio tan mal con ese estilo de juego. Entonces, a veces me dan como loco, suelta el joystick y pásamelo a mí. Ya, ah, mira, salí al lado uno de estos. Vamos a repararlo de una. Ah, mierda, me asusté. Ah, estamos los cuatro. Perfecto. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Verga, 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 sal, 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 sal. Sal, 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 sal. ¡Ay, hijo de! ¡What the fuck! ¿Qué mamada está haciendo, loco? ¡Ah! ¡Ah, no te puedo creer! No mames, no mames. Qué cerdo está ese asesino, loco. No, qué cerdo. No te puedo creer. Sal de ahí, weón. Todavía no entiendo esto. Intentar huir. Mira, ahí está el perro. Muere, muere, muere. Sal de ahí, sal de ahí. Ahí lo vio, ahí lo vio. Ya ha morido, ¿no? ¡Corre, perro! Hay que salir de aquí, hay que salir de aquí.
No, ya no lo voy a ver por todos lados. Mira, ahí está el hijo de su mamá. Ven, 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 ven. Ay, hijo de su mamá. Mamón, mamón, mamón. Mamón, mamón, mamón. ¡Corre, perro! Ay, hijo de su mamá. Está muy pro, weón. No, ya morí, 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 morí. No, mames. Y la agarró conmigo el hijo de su mamá. Ese es lo más terrible, el tipo no me ha dejado. Morí, ¿o no? No, morí, morí, morí. Ah, creo que una vez más. O sea, y dale, el perro me sigue a mí. Vamos a escobarros. O sea, que el tipo te deja como con unas voces súper raras. No mames, está aquí. Corre, 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 corre. Lo colgó. Ah, ya se desconectó uno. Ah, ya. Vamos a nuestra muerte. Cada vez que voy bien atrás, si no me he dado cuenta. Sí. ¡Ah, el perro! ¡Ah! No. No te puedo creer. Está muy cabronazo este asesino. Bueno, perdí. Ahora sí morí. No. Aplausos. Maravilloso. Maravilloso asesino. No te pasas. Bueno, perdimos, perros. Volvemos a perder. ¿Qué onda los asesinos? Tienen una habilidad de la puta chingadas, madres. Bronce, 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 bronce. ¿Sube nivel o no? ¡Ya sale! No, nada. Uf. Y el signo también es nuevo. Vamos a hacer una mejorita a esto y ya estaríamos. Oh no, qué terrible. Qué terrible. La mención que la agarró conmigo, no sé por qué. Me imagino que. Que cuando estás así, bueno, por la sangre también, obviamente cuando estás herido ya vas dejando rastros de sangre. Pero está muy, muy chetado, como dicen los españoles, muy chetado ese asesino. No tengo nada más que decir, locos. Vamos a... ¿Y por qué no esto? Si soy nivel 5, ¿por qué no me lo da? Ah, ok. ¿Cómo? Todavía no. Todavía no subo nivel 5 el personaje. Sí, a ver qué nivel está. Claro, está en nivel 4 todavía. Bueno, gente, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Esto es lo que va a estar trayendo ahora para el canal. Está muy, está entretenido, obviamente está difícil. Hay que acostumbrarse a las habilidades de los asesinos, a las habilidades de los supervivientes, así que está bonito, está bonito. Solamente. Ah, no, se partida personalizada. Nada que ver. No. Son con brothers. A ver, vamos a jugar como asesino. Solo quiero ver qué asesinos tengo. A ver.
Ah, sí está el eléctrico, perro, ahí está. Ah, está verga. El que sé que es brígido, que es casi complicadísimo también de usar. ¿Dónde está? ¿No está aquí? Que es el que él, son dos hermanos. Son siameses. Mira, ahí está la cerda. Este es payaso, está ahí. Ese payaso es difícil. El Oni. Bueno, ya. Estamos. Ya vimos, ya vimos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Este juego va a empezar a traerlo al canal unas dos veces por semana aproximadamente. Para tener un poquito más de contenido, ya que a solo Ark está difícil porque ya hay que cambiar un poquito el aire. También lo otro en Ark que tengo que hacer muchas cosas que no quiero grabar porque obviamente son larguísimas. Ya, así que, bueno, sin nada más que decir, recordar suscribirse al canal, activar la campanita, darle like al video y estamos llegando casi a los 100 suscriptores. Loco, eso me tiene emocionado porque al fin, y lo voy a seguir diciendo hasta que lo consiga, voy a tener mi primera URL personalizada, así que vamos a los 100. Bueno, gente, que estén bien y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos.